Denn als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó, era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y sacar el país. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. El FMI surgió en 1944 en Estados Unidos. Representantes de 44 gobiernos acordaron una cooperación económica que tenía como objetivo evitar los orígenes y consecuencias de las devaluaciones que habían llevado a la Gran Depresión de los años 30 y sobre todo los de la Segunda Guerra Mundial. Luego, en 1947, el FMI comenzó sus operaciones financieras con su primer préstamo a Francia, y establecieron un patrón monetario llamado oro-dólar, el cual consiste en que el valor de cada moneda se fijaría en relación a la divisa estadounidense y esta respecto al dólar. De esta forma, el dólar se convertiría en la única moneda internacional de reserva. Entre 1944 y 1971 comenzó la primera y más importante etapa del FMI, que fue la cooperación y reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. Había que reconstruir casi todas las economías nacionales y el FMI fue el encargado de supervisar el sistema monetario internacional para garantizar la estabilidad de los tipos de cambio y la eliminación de restricciones que pudieran entorpecer el comercio internacional. En 1989 cayó el muro de Berlín y 2 años después la Unión Soviética, provocando una transformación del mapa de Europa. Entre 1990 y 2004, el FMI desempeñó un papel central para ayudar a los países que habían pertenecido al bloque soviético, para pasar de una economía cerrada a una economía de libre mercado. Y con el pasar del tiempo, el FMI tuvo importantes intervenciones en las crisis de México en 1994, Asia en 1997, Brasil en 1998 y Argentina en el 2001. No fue Duhalde, tampoco fue Néstor, fue el FMI que nos dio una mano para que no nos mueramos en el 2001. Hemos arreglado uno de los entuertos más que nos dejó como herencia el neoliberalismo. Lo hemos arreglado. El neoliberalismo. Está hablando del neoliberalismo como 12 años estuvieron. O sea, antes de ello estuvieron ellos. Nosotros acordamos, son pagos mínimos al Club de París. ¿Escucharon eso? Tasas bajísimas, boludo. Argentina actualmente está en un posible nuevo default con el Club de París, el cual tendría consecuencias millonarias para la Argentina. Porque no solo quedarían impagos unos 2.400 millones de dólares de la última cuota, sino que además se sumarían intereses por más de 2.000 millones de dólares adicionales. Todo esto fue producto de las condiciones que aceptó el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando llegó a un acuerdo bastante estúpido en 2014 para poder normalizar la deuda con un grupo de 19 países que integran la organización. Alberta ni siquiera se tomó el trabajo de usar Photoshop para poder cortar el gráfico. Pero quédate tranquilo, yo te muestro el gráfico completo. Alberta tomó un préstamo del Banco Mundial por unos 300 millones de dólares. También firmó un acuerdo de financiamiento con el Banco de Desarrollo para América Latina por $700 millones. En el periodo 2020-2030, Alberta también adquirió otro crédito de $80.200 millones. En noviembre del 2020 adquirió otro crédito y este se elevó a una suma de $19.846 millones. Es decir que Alberta te acaba de hipotecar el futuro y acaba de patear esta deuda al próximo gobierno. No es por nada ni para meter cizaña, pero ya Alberta nos endeudó a 10 años por $101.046 millones. Nada más ni nada menos. En un año. Ahora te invito a ver todas las deudas que recibieron todos los gobiernos desde Cámpora hasta el día de la fecha. ¿Cómo va a estallar, señor presidente, la deuda privada? Las grandes empresas privadas que la paguen, Macri o quien le corresponde, que las paguen, son los primeros que tienen que pagar. Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto. Para poder pagar hay que crecer primero. Cámpora regaló $4.805 millones a Cuba en relación de un crédito que no se cobró hasta el día de la fecha. El peronismo de Perón e Isabel dejó una deuda de $7.000 millones. La dictadura militar dejó una deuda al finalizar su gobierno por más de $45.000 millones. Y para que tengas una idea de cómo la dictadura y el peronismo han endeudado el país, Alfonsín recibe una deuda de un 449% más de lo que recibió la dictadura. Una de las ideas para poder sobrellevar la herencia del peronismo y la dictadura fue cobrar la deuda que Cámpora le había otorgado como crédito a Cuba. Entonces, Alfonsín fue el único presidente que pudo cobrar esos dos pagos de la deuda de Cuba. El primer pago fue en 1988 por unos $102 millones. El segundo pago fue en 1989 por unos $98.6 millones. Y es por eso también la explicación de por qué Alfonsín tuvo fotos con Fidel Castro. Alfonsín, luego de ser derrocado y al finalizar su gobierno, deja una deuda de $63.000 millones. Pero 8 días antes de dejar su presidencia, el gobierno entrante de Carlos Menem le pide a Alfonsín que saque un crédito de $76.680 millones, dinero que cobró y ejecutó Carlos Menem. Es por eso que Carlos Menem recibe una deuda de $63.000 millones sumado al crédito que Alfonsín sacó para la gestión entrante, convirtiéndose en una herencia mentirosa de $139.680 millones. Cuando el menemismo terminó su gestión en 1999, deja una deuda de $146.219 millones. Dicho monto es el que hereda Fernando de la Rúa cuando asume su presidencia. Y el expresidente de la Rúa, al finalizar su gobierno, deja una deuda de $170.000 millones. Luego del paso de todos los presidentes, entre de la Rúa y Néstor Kirchner, se genera una deuda total de $178.000 millones. Cristina Kirchner, mientras se iba en helicóptero, dejaba también una deuda de $250.000 millones, que sería la herencia total que recibe Mauricio Macri al entrar a un nuevo gobierno. Luego, Cambiemos, al terminar su gobierno, deja una deuda total de $277.648 millones, que es la herencia que recibe Alberto Fernández. Ahora que vimos todas las deudas transformadas en herencias, la cual recibieron todos los presidentes, es momento que veas el dato más importante, y es cuánta deuda generó cada presidente. Alfonsín generó una deuda de $23.000 millones. De la Rúa generó una deuda de $23.781 millones. Menem generó una deuda de $83.219 millones. El kirchnerismo generó una deuda de $80.000 millones. Macri generó una deuda de $27.648 millones. Tenés que mirar esto para poder terminar con este relato kirchnerista de la deuda. Si sumamos todas las deudas no peronistas y peronistas, les puedo asegurar que se van a llevar una gran sorpresa, ya que todos los gobiernos no peronistas generaron una deuda de 74.429 millones de dólares. Todos los gobiernos peronistas generaron una deuda de 163.219 millones de dólares. Cabe aclarar que mucho más del 30% de toda esta deuda generada por todos los gobiernos no peronistas fueron para pagar justamente los créditos de los peronistas que habían gobernado antes, con anterioridad. Los mismos que te endeudaron cada momento de la historia y te hipotecaron el futuro. Bien, ahora esclavo, contame qué tal el relato de la deuda, porque estos son datos, no relato. Y anda acostumbrándote, cabeza de termo, porque hasta el 2023 vamos a seguir rompiendo todos los relatos y mentiras que ustedes militan. Y te sugiero, cabeza de tacho, mononeuronal, que ya le pongas like a este video y hacelo rápido. Así vas y apagas esa hornalla, porque se te quema la polenta.